ser humano, obviamente, prefiero la libertad antes que el control. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo lo manejo bien. Ay, y eso, y esta concentración aquí de repente. Pero. No sé, de pronto. ¿Vamos a hacer una manifestación? Ah, sí, ¿no? Bueno, pues no sé de qué, pero venga, vale, me apunto. Vamos a hacer una manifestación porque pues al bocado no dan copas gratis. No es broma. Sí, la verdad. A ver, ¿qué pasa? Claro, si tú trabajas ahí en el hospital. ¿Qué te iba a decir? Tú, por ejemplo, haces cosas buenas. ¿Quién trabaja por aquí? Que es la primera vez que vengo. ¿Ah, sí? ¿Yo? Claro, los que ah, mira qué casualidad. Sí. Yo hago lo mismo. Ah, primera vez que vienes acá. Sí, o sea, yo os he. Os he echado un cable porque soy el de la tienda general. Claro. Pero venir, no os pillaba nunca abiertos. Ah, ok, bueno, claro, mi jefe de repente ha ido al Badulaque ya. Claro, claro. Pues ya te digo, no, he intentado venir tres veces, pero es que la aplicación funciona como quiere. Sí, medio raro. ¿Sabes? Y cuando a lo mejor salía algún anuncio vuestro era como... Estoy trabajando. Bueno, en esos momentos creo que estaba más mi jefe que yo. Posiblemente. Enhorabuena. ¿Quieres tomar algo? Sí, una cervecita. No, ya. Oh, dale. Ay. No sé por qué me... ¿la quieres bien helada o...? Sí, porfa. Ok. Vale. Perfecto. Listo, ahí ¿cuánto tienes? Te debo. No te preocupes, por tu primera vez la casa invita. Ah, muchas gracias. Sí, no te preocupes. ¿Algo para comer también necesitas? No, para comer justamente no, porque vengo servido, sí, ya te digo. Me he venido sobre todo porque digo, tipe, por favor, que el Yelu sí que está abierto. Súper, súper. O sea, ¿está todo cerrado, en teoría? Sí, o sea, está medio raro. El after, en la aplicación pone que está abierto, está cerrado. Me he pasado por ahí, estaba cerrado. El tótem está cerrado, supuestamente está abierto. Y ya he dicho, mira, me va a acercar al Yelu y como el Yelu esté cerrado también cuando supuestamente está abierto, ya me descojono, ¿sabes? Claro. Sí, de hecho el after acaba de cerrar hace poco, nada más. Ah, claro, por eso. Uno de sus trabajadores está acá, el de seguridad. Claro, pues ahí está. Sí. No, sí, pero igual la aplicación está yendo súper mal, porque a veces estoy de servicio, luego salgo y sigue poniendo de que está abierto. Actualiza a su manera, dejémoslo ahí. Sí, está muy raro, últimamente está, pero brutal. ¿Y qué tal vais de almacén? ¿Todo bien por aquí o qué? Sí, por el momento, a ver... Pues vamos bien, vale. Pero... En teoría les mandé... Bueno, es que yo ya no sé a quién les he mandado y que no un USB con un vídeo explicando, ¿sabes? ¿Sí? Por si acaso te lo digo a ti y ya tú se lo dices a tu jefe, ¿vale? Por si acaso. Ok, sí, no te preocupes. Bueno, que... yo soy la segunda jefa... Ah, bueno, entonces sí, también me vale que... contártelo a ti. Estoy día sí y día no abierto en la tienda general, ¿vale? Desde habré cerrado hace media horita. Calcula sí, tres que... horas. Ajá. Estoy, ya. Estoy... Ajá. No, estoy... 5 horas abierto, perdón. ¡Oh, wow! Estoy increíble. 5 horas abierto, claro. Y luego ya el resto del día cerrados. Bueno, ya, perfecto. Sí, ya me hago idea del horario. Sí, es que te iba a decir hora, pero no sé por qué me da a mí en la nariz que no te ibas a enterar mucho. Ah, bueno, sería tipo hasta las 10:30, ¿no? 10:30, exacto. Yo abro a las 6. Ajá.
A ver, Ah, de ya. Pues 6 a sí. 10 y media, vale. Es que hay gente que le he Sí, dicho a la hora ya. y se ha quedado un poco como, ¿eh? Sí. Sí, Y digo, entiendo. claro, y digo, le voy a decir que cerró hace media hora solo. Por si acaso. No, no, sí. Pero sí, entonces de 6 a 10 y media. Perfecto. Exactamente. Y de todos Genial. modos, si intentaré. ¿Cómo te llamas? Daniela. Claro, Vale. solo Ah, que mira, la nosotros. de Twitter. Sí. Justo. Es que claro, Sí. en la foto de perfil, como para darse cuenta quién es. Ah. Sí, de hecho, yo también quería ir allá al Badulaque, ¿Sí? pero he estado sin trabajar tantos días que dije, Ya. uy, ya pasaré mañana o algo así. Pues, joder, pues mañana es difícil porque es día sí, día que no, cuando esté abierto. Sí, pero ayer has abierto, ¿no? Ayer sí, pero justamente por lo que pasó ayer es por lo que voy a abrir día sí y día no. Es que tengo el relic un poco tocado, ¿sabes? Ah, okay, ya. Yeah. Sí. Entonces, lo mismo estoy que lo mismo no. Entonces mañana no abres. O sí, ajá, No, mañana no ma abres. mañana no abro a menos que sepa a ciencia cierta que pasa algo importante. Entonces sí que abro. De todos modos, sabiendo tu nombre y teniendo tu número, lo más probable es que me comunique un poco vía Relic y te mande los vídeos que que le mando a tu jefe también. Ah, ya, perfecto. Sí, pues por eso te he preguntado más que nada, porque, o sea, Es solo que preparar algunos no vídeos. nos. Bueno, a mí no me informó nada sobre algún Es que creo video. que no, o sea, es de hoy. Es que es de hoy. ¿Nos la has visto hoy? Ah, ya. Sí. Ya entiendo. Claro, es que Okay. a lo mejor no le ha dado tiempo a verlo, también podría ser perfectamente. Pero es eso. Claro. Estoy todos los días y cualquier novedad, pues grabo un vídeo rápido con el móvil y digo, gente, me ha surgido algo, sorry. Claro. Y es una comunicación mucho más rápida. Sí. Ah, bueno, Porque, okay. claro, tú ten en cuenta, imagínate que tengo que estar todo el rato con el WhatsApp, que funciona como quiere y cuando quiere a veces. O sea, tú dices que por Con todos los jefes me comunico para los pedidos por ahí. Ah, Por okay. el relic maravilloso que nos ha dado. Es lo único bueno que nos ha dado las corporaciones, la verdad. De lo poco, de hecho. Claro. Y me dejan por ahí los pedidos y ya, pues. Bueno, iba a decir os lo traigo, pero hasta que no consiga un empleado que no me Hey. deje tirado a la mínima. ¡Hola! Joder, ha sido venir y fijarte, coño. ¿Eh? Que ha sido venir a escucharte a quejarte. Yo siempre, siempre. Que venía por algo de beber, que tengo sed. Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué tenéis? Algunas cervezas. Bueno, hay bebidas sin alcohol y con alcohol. ¿Cuál prefieres? Una cañita. ¿Una qué? Una cerveza. Allá. Sí, jerga, jerga. Claro, jerga. Jerga de otro sitio. ¿Cuánto es? Tienes. No, no te preocupes, la Ah, casa coño. invita. Porque también es tu primera vez acá, ¿no? Sí, Simon me ha hablado del sitio. ¿Cómo? Simon, el poli, que me habló del sitio y como nunca había ido, pues Ah, sí. Claro, para pero nunca has ayudar. pedido nada. Claro, Ah, claro. sí, no te preocupes. Vale, Invitación. gracias. Nada. Vale, pues lo que te estaba diciendo. Pues Uh-huh. hasta que no tenga un empleado que haga eso, por ahora todos los pedidos hay que llevarlos. Claro. Bueno, entonces nos comunicamos por ahí y cualquier cosa que necesite, pues te aviso. De hecho, ayer quería. Ay, no me acuerdo. Creo que sí, ayer. Claro, ayer muy temprano quería ir a comprar, pero bueno, tuve muchas cosas que hacer que al final no pude. Es lo que suele Pero. pasar, por eso estoy abierto tanto tiempo. Sí. Pero no, ya ahora que me facilitaste tu número y eso, pues ya.
Ahí nos comunicamos y... Sí, de hecho, hago pedidos, que esto la gente, por lo que sea, no parece que no lo entiende, no hago pedidos solamente para locales. O sea, si necesitas una compra para tu casa o algo, también puedes hacerlo por ahí. Ajá, sí, totalmente. Así que, bueno, ahorita no vas a abrir, pero... No, de hecho, luego... ahora estoy liado. Ahora claro, tengo que sí, me hacer unas imagino. cuestiones. Ajá. Y pero he dicho, bueno, en lo que tal, aprovecho, me paso y aunque sea saludo. Sí. Bueno, no te preocupes, ya... Bueno, los próximos días ahí te hago un pedido. Sí. Ya cuando abras. Pues nada, cualquier cosa ya sabes, o sea, te acercas, me lo mandas por ahí, todo. Ahora que tengo tu número, lo bueno que tiene es que en cuanto lo tengo listo te llamo directamente. Uf, perfecto, entonces... Claro, te llamo, te acercas, lo cargamos todo en el vehículo, por favor que no te pase como en el Cyberbar. Que en ¿Qué el pasó? Que me vinieron con un coche que no tenía casi maletero. Y tuve que cargar prácticamente las cosas en la gente. Claro, me hacen claro. pedidos de 200, de 200 kilos y me vienes con un coche de 120, pues... Ay, Dios mío. Bueno, suele pasar. Bueno, pues nada, un placer haber estado por aquí, que encima no, de igual manera, tenía sí. ganas de verlo, la verdad. Sí, prácticamente, bueno, más la gente se la pasa allá afuera, sobre todo porque tenemos el toro mecánico y eso. Sí, me da cuenta. Casi a par con él, en verdad. ¿Y qué ha pasado? A veces pasa. Se ha trompezado. Limón. Este bueno, se tropezó Dios. En un bate y Arcel se tropezó en mis puños. A veces pasa. Oye, ¿y la parte del coche volcado? Pues estamos resolviendo eso. Estamos intentando resolver. Oye, yo cuando he vuelto no estaba volcado. Ya, o sea, yo cuando he venido no estaba volcado. El problema es que a este hombre se le ocurren muchas cosas durante su día a día y hoy ha sido joderme el coche. ¿Pero cómo? Es que yo no fui. O sea, no, pero ahora en serio, ¿cómo? ¿Ahora qué hago? ¿Me pongo a bailar aquí encima del coche? Pues, mira lo positivo. Puedes decir que tu coche es una tortuga. Sí, es verdad. O sea, yo entro un ratito hostia. A conversar sobre sí, trabajo sí, y... Sí, y cuando sales hay una locura. Sí. Un segundo. Ahora como ya la ciudad. Pues a pie. Escucha, que voy de camino. ¿Qué? Ah, vale. Bueno, claro, que es que se me ha liado una cosa y he tardado un poquito más, pero no pasa nada, voy para allá. Vale. Venga, anda. Chao. Haz que tu auto pues impacte este. Dame las llaves. Bueno, me piro. Que se conoce que tengo que irme ya de ya hace como 5 minutos. ¿Qué tienes bueno. trabajo o qué? Sí, entonces... tengo que... Es que había quedado. Y ha sido como... Sí, nosotros vale, te avisamos. Vale. Y no me han avisado. Bueno, me han avisado, pero por WhatsApp. Uy. Y bueno. ya sabéis cómo funciona la aplicación. Apartados, que esto... Claro. Sí, bueno, un placer. Nos vemos. De alguna manera, Cero, cuídate.
Escúchame, ¿voy con traje o sin traje? Como siempre. Vale. ¿Para estas cosas? Sí. No, pregunto. Sí. Vale, vamos a comprar comida, no tardamos. Vete a la mecánica, ¿vale? Va. Venga. ¡Corre! Pero y su doble vida.